Bienvenido y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional de la Otra Mirada Educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Ciudad de México, desde el DF, con la doctora Silvia Irene Smerker del Valle, quien es la directora presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. La doctora Silvia nació en el Distrito Federal, realizó estudios de sociología con maestría en investigación educativa en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es investigadora de la educación desde 1970. Los primeros 24 años de trabajo los realizó en el Centro de Estudios Educativos. Ha desempeñado diversos cargos institucionales, entre ellos directora académica del Centro de Estudios Educativos entre 1984 y 1994. Es profesora investigadora titular del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CIENESTAP, del Instituto Politécnico Nacional, entre 1994 y el 2001. Además, asesora del Secretario de Educación Pública entre 1996 al año 2000. Presidió la Junta de Gobierno del Centro de Investigación e Innovación Educativa, CIE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, entre marzo del 2002 a mayo del 2004. Es coordinadora general de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública entre el año 2001 y 2007. Directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, hasta abril del 2013. Es actualmente presidenta del INE a partir del 2 de mayo del 2013. Asimismo, ha realizado investigación en los campos de la calidad de la educación básica, la educación de adultos, la educación intercultural y la formación de valores. Ha publicado más de 150 trabajos entre libros, artículos y ensayos. Recibió el Premio Nacional Lavalle Urbina en 1998 por su trayectoria en educación. Recibió además la medalla Joan Amos Comenius, otorgada por el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte de la República Checa y por la UNESCO en noviembre del 2008. Fue galardonada con el Premio Mundial de Ciencias Eureka 2012-2013, otorgado por el Consejo Mundial de Académicos Universitarios en el marco de la Tercera Bienal Mundial de Educación. Bienvenida, doctora Silvia, a este contacto internacional. Nos gustaría, primero que todo, conocer, telecomunicar a los compañeros, compañeras académicos que escuchan y ven esta entrevista, qué es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Bueno, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es, desde el año 2013, un órgano constitucional autónomo que tiene como mandato la evaluación del sistema educativo nacional en el tramo obligatorio. Y bueno, tiene otra serie de mandatos que tienen que ver con la coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, porque el Instituto no es el único que realiza evaluación, también las autoridades educativas, pero al Instituto le corresponde la coordinación de este Sistema Nacional de Evaluación Educativa. También debe emitir lineamientos sobre la evaluación educativa que realizan las autoridades educativas que tienen carácter vinculante. Debe emitir directrices sobre en sus evaluaciones y en las evaluaciones que se realizan en el país, y tiene también como cometido fomentar la cultura de la evaluación a nivel nacional. El instituto no se creó en el año 2003, en el año 2013 se hizo autónomo, el instituto se creó en el año 2002 y durante ese tiempo, sus primeros 10 años de existencia, se dedicó a la evaluación de alumnos y al desarrollo de indicadores educativos sobre la marcha del sistema educativo nacional. Ahora, bueno, hemos crecido muchísimo respecto a nuestras atribuciones y también respecto a nuestro personal y de nuestras actividades. Cuando usted señala que es un instituto autónomo, ¿implica que está inscrito a qué instancia? ¿O a la presidencia de la República? O... No está inscrito en ninguna instancia, ni siquiera a la presidencia de la República. Es totalmente autónomo, no Secretaría de Educación Pública, no depende de la presidencia, es un organismo del Estado mexicano, pero no es un organismo del gobierno, es del gobierno federal. ¿Y sus autoridades son designadas por quién, cada cuánto? El Senado de la República, el gobierno está constituido por 5 miembros, 2 de los cuales están nombrados por 5 años, otros 2 por 6 y uno más por 7. ¿Actualmente quiénes
conforman esta Junta de Gobierno, además de usted? Sí, además de mí está la doctora Teresa Bracho, la doctora Margarita Zorrilla Fierro, el doctor Eduardo Bajo y el maestro Gilberto Guevara Llorca. Cuando revisamos en la web del INE, evidenciamos una política especial, directrices para la formación inicial de los docentes. ¿Nos podría hablar al respecto? ¿Cómo no? Bueno, como decía, una de las atribuciones que tiene el instituto, que también es un mandato, es una obligación, es emitir directrices de política educativa con base en los resultados de las evaluaciones. Cuando el instituto se hizo autónomo, una de las primeras cosas que ocurrió fue diseño y la aplicación de una evaluación universal de ingreso a la docencia. Ya se habían aplicado exámenes de ingreso a la docencia, pero no habían sido universales. A partir de julio del año de 2014, esta evaluación ya fue universal y ya se volvió a aplicar en el año 2015. Pero de los primeros resultados que tuvimos de evaluaciones ya como INE autónomo, pues fueron estos resultados de la evaluación de ingreso a la docencia. Y esos resultados nos hablaban con mucha claridad de algunas dificultades en la formación inicial de los docentes, tanto en las escuelas normales, que forman específicamente a docentes, como en las universidades, que forman biólogos, físicos, matemáticos, filósofos, etcétera, pero que se dedican a la docencia. Entonces, en ambos casos, porque hay dos convocatorias, una convocatoria para normalistas y una convocatoria para pública abierta que incluye a los egresados universitarios, en ambos casos, pues los datos arrojaron dificultades en la formación inicial. En términos globales, en esta primera evaluación para el ingreso, únicamente resultaron idóneos, digamos, para hacer la docencia el 40% de los que presentaron el examen. Entonces, eso condujo al INE a hacer más investigaciones acerca de los procesos de formación inicial de docencia, de docentes, a recopilar investigaciones realizadas por otros y a reunir una serie de informaciones estadísticas acerca del desarrollo de la formación de los docentes en México. Y eso nos condujo pues al desarrollo de nuestras primeras directrices. Estas son las primeras que sacamos la semana pasada, que justamente se refieren a los procesos de formación inicial de docentes. Ahora bien, cuando se habla de una evaluación previa al ingreso al cargo docente, entiendo así, ¿no? Pero la formación inicial de los docentes comienza o en las normales o en las universidades. Es decir, hay una selección previa para ingresar a estudios docentes que se supone que después de, en el caso universitario, 4, 5, 6 años, el docente está habilitado para dar clase. ¿Por qué esa diferenciación de hacer una prueba adicional al egreso de la carrera docente, de la profesión docente? Bueno, justamente porque se conocen las deficiencias de la formación de los docentes en el caso de las escuelas normales que forman docentes. En el caso de las universidades, ahí sí habría que decir que las carreras universitarias no tienen asignaturas de naturaleza pedagógica, es decir, las carreras universitarias fuera de las que tienen que ver con pedagogía y con ciencias de la educación, pero de hecho no están formando para la docencia. Entonces ahí hay un problema muy serio porque desde hace tiempo en la educación secundaria básica muchos de los docentes proceden de las universidades. Y en el caso de la educación media superior, que ya forma parte del tramo obligatorio, los grados 10 a 12, bueno, pues ahí prácticamente todos los docentes proceden de las universidades y no tienen una formación pedagógica. Por eso es importante hacer una evaluación para el ingreso a la docencia. Doctora Silvia, usted habló que solo un 40% de los docentes estaban aptos para ingresar al cargo, cuando se hizo la primera evaluación. ¿Qué ocurre con ese 60% que estudió la carrera, estudió para ser profesional, pero que la prueba determina que no está apto para el cargo? ¿Qué ocurre con ellos? Bueno, pues ellos tienen la posibilidad de volverse a presentar al examen al año, ¿verdad? Los resultados de los exámenes de ingreso duran un año lectivo, entonces al año pueden presentarse de nuevo. Y bueno, de hecho existen una serie de servicios de capacitación que los habilitan para poder presentar este examen en mejores condiciones. Pero lo que ocurre con ellos es que durante un año completo no podrán ingresar a la docencia, ni siquiera convocarlos en programas. Usted nos habló de las directrices de formación inicial y usted hace una distinción o incorporan ahí la formación permanente, es decir, los cursos de actualización, posgrado, superación, que son propios de la carrera docente, son parte de unas directrices adicionales
o sería parte también de las directrices de formación inicial? No, de hecho, esas directrices son exclusivamente sobre formación inicial de docentes. Existe también una problemática relacionada con la formación permanente de los docentes, pero ahí todavía no tenemos información porque todavía no hemos aplicado la evaluación del desempeño, eso es algo que apenas está en marcha. Entonces, no podemos emitir directrices si no proceden de información generada de los resultados de las evaluaciones. Entonces, no, estas directrices solamente se refieren a la formación inicial. Visto la reforma educativa mexicana como un sistema, ¿cómo se relaciona el trabajo del INE con las demás instancias, el Servicio Nacional Docente, con la propia Secretaría de Educación Pública? ¿Cuál es la relación? ¿Está concebido como un sistema armónico? Una relación evidentemente de colaboración sumamente estrecha, pero sí hay que decir que la legislación nos da corresponsabilidades y hay autoridad concurrente en muchos de estos casos, por lo cual esta es una relación bastante compleja. La división de funciones entre las diferentes instancias es sumamente compleja y las evaluaciones que se realizan por las autoridades educativas que tienen consecuencias sobre los individuos, como estas de ingreso a la docencia, pues son evaluaciones en donde interviene el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, haciendo los lineamientos, validando los instrumentos y utilizando la aplicación y la calificación. Por otro lado, la Autoridad Educativa Federal, que es la propiamente responsable de diseñar la evaluación, de diseñar los instrumentos, de diseñar el operativo para su aplicación, y después las autoridades educativas estatales que son las que operan directamente en las evaluaciones. Verificamos que ustedes tienen articulada una red de evaluación del currículo, lo cual nos parece importante. Sin embargo, queríamos destacar, conversar al respecto, de que hay sectores de la pedagogía que cuestionan la fragmentación de la pedagogía como tal y el exagerado énfasis en el currículo que deja de un lado, por ejemplo, las didácticas, la evaluación, la planeación educativa. ¿Cuál es el énfasis en este caso de lo que ustedes están haciendo en materia de evaluación del currículo? ¿Integra todos esos componentes o es simplemente técnica curricular como tal? No, en términos generales la visión es amplia, ¿verdad? Es la visión amplia del currículum que integra la metodología de enseñanza y los procesos de aprendizaje, desde luego integra los contenidos, pero también integra los procesos de evaluación y los procesos de planeación. Entonces la visión es amplia. Uno de los objetivos del instituto es evaluar el sistema educativo nacional que implica, entre otras cosas, la evaluación del currículo y hemos querido entender el currículum en sentido amplio, desde luego, que eso también implica la evaluación de los contenidos, pero no se reduce a ello, ¿verdad? Entonces, con esta red de evaluación del currículum, pues queremos hacer que participen todos aquellos que tienen algo que ver con procesos evaluativos desde esta visión del currículum, no solamente de los contenidos y de los planes y programas. ¿Hay algunos resultados preliminares o firmes ya del trabajo de esta red de evaluación del currículum? No, es una red sumamente reciente. El instituto tiene ya algunos estudios de currículum, hizo un estudio comparativo a nivel internacional sobre el currículum de ciencias naturales. Está en curso un estudio sobre el currículum de ciencias naturales en el caso mexicano, pero a lo largo de todos los niveles educativos para analizar su congruencia. Y estamos ahora iniciando un proceso de estudios de currículum de matemáticas. Pero todavía eso es algo que se proporciona, digamos, los resultados que ya están listos y los que estarán, se proporcionarán a la red como un insumo y se espera que la red proporcione también insumos adicionales y que de ahí se derivan proyectos conjuntos entre el mundo. Es algo muy reciente que se acaba de ver. Doctora Silvia, ¿qué es el PLANEA? PLANEA se llama Plan Nacional de Evaluación Educativa. Es una prueba estandarizada que se aplica a los alumnos de los grados terminales de la educación primaria, de la educación secundaria básica y de la educación secundaria superior o de la media superior que tenemos nosotros. Y esta es una prueba que se aplica esencialmente a todas las escuelas del país, no a todos los alumnos, pero sí a todas las escuelas, anualmente a cada uno de estos. Y cada 4 años existe un seguimiento muestral a profundidad con un diseño de prueba, con una metodología matricial que permite una cobertura mayor de los contenidos curriculares. PLANEA también prevé no solamente esta evaluación sumativa, digamos, que se aplica en los grados terminales,
sino que ahora justamente la semana pasada se aplicó por primera vez una versión de planea diagnóstica que le llamamos, en este caso se aplicó al cuarto grado de primaria, se está iniciando el ciclo escolar y la idea es que esta prueba se aplique por los propios docentes, sea calificada por los maestros y sirva a las escuelas y a los docentes para hacer una planeación pues, escolar y didáctica más precisa y fundamentada en estos resultados de evaluación de principios del ciclo escolar. ¿Cuáles son los criterios para selección de los estudiantes que participan en la prueba de planea? Bueno, hay una selección aleatoria del grado escolar que corresponde. Bueno, ahí hay cuando la selección escolar es mayor de 35 alumnos, se aplica un procedimiento de selección aleatoria. Entonces son 35 alumnos que se van a ingresar. Ustedes trabajan con las evaluaciones del servicio profesional docente, tienen un calendario publicado para tal fin. Vamos a trabajar un poco en esta parte de la entrevista ese tema. Uno de los cuestionamientos que se hacen de aquellos que se oponen a las pruebas es el volumen de los que se van a evaluar. Se habla de 1.500.000 docentes en México y algo así como más de 300.000 anualmente. ¿Cómo garantizan la idoneidad de las pruebas para un número tan voluminoso de docentes en todo el país, México? Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que reconocer es que México es un país sumamente diverso, justamente en respuesta a esa diversidad también hay una enorme diversidad de docentes, ¿verdad? Tenemos docentes que tienen, bueno, por el nivel educativo que enseñan, pero también por la zona donde están trabajando, por el tipo de población a la que atienden, por ejemplo, los maestros indígenas, por el tipo de organización escolar en el que trabajan, están los maestros que trabajan en escuelas multigrado, como los maestros que trabajan en las secundarias que tienen que atender todas las materias escolares, a diferencia de las secundarias generales y técnicas que tienen un maestro por asignatura. Entonces, bueno, pues es necesario en esta evaluación de desempeño docente tomar en cuenta esta diversidad. ¿Cómo se toma en cuenta esta diversidad? Bueno, justamente se tiene que ver con el volumen. Bueno, de varias maneras. En primer lugar, no es una sola forma de evaluar con un solo instrumento, sino que la evaluación de desempeño prevé la aplicación de 4 instrumentos para todos los maestros y de 5 en el caso de los maestros de inglés, que tienen una evaluación especial para ellos. Pero de estos 4 instrumentos, uno es un instrumento común a todos porque es un reporte que hace el director, un cuestionario que se le aplica al director sobre el cumplimiento de responsabilidades profesionales. Aquí, de alguna manera, lo que se evalúa pues, es si el maestro asiste, si asiste puntualmente, si cuando está en la escuela está dentro de las aulas, si colabora con la escuela en aquellos aspectos que la escuela necesita de la colaboración de los docentes, etcétera, ese cumplimiento de responsabilidades mínimas. Ese instrumento sí es igual para todos. Los otros 3, en cambio, difieren, ¿no? El siguiente instrumento es un instrumento en el docente que seleccione evidencias de aprendizaje de sus alumnos, en el caso de español, de comunicación y de matemáticas, y debe de seleccionar un buen alumno y un alumno que no esté bueno. Y después se le pide que describa con mucha claridad cuál es el entorno socioeconómico y sociocultural en el que trabaja, cómo es su escuela, qué deficiencias, incluso infraestructurales y de equipamiento tiene su escuela, y cómo es su grupo. Tamaño de su grupo, qué tipo de alumnos tiene, cuántos de ellos tienen necesidades educativas especiales, hablan una lengua distinta al castellano, etc. Entonces, el maestro lo que tiene que hacer es una reflexión de lo que le dicen esas evidencias de aprendizaje respecto a lo que él tiene que hacer para lograr los propósitos de aprendizaje en ese contexto, con esa escuela y con esos alumnos. Entonces, es una manera de contextualizar. Todos los maestros desarrollan actividades de aprendizaje y por lo mismo todos ellos tienen evidencias que mostrar. Pero lo que importa es cómo reflexiona respecto a esas evidencias en función de su contexto. ¿Cuántas evaluaciones han hecho a la fecha de docentes a nivel nacional? Permítame, porque todavía no acabo con el listado de los instrumentos. El tercer instrumento es un instrumento que sí es un instrumento estandarizado basado en casos, pero los casos que se presentan son casos que tienen que ver con la vida cotidiana de los maestros. Y hay tantos casos. No sé.
Por último, hay un instrumento que se llama de planeación argumentada, que hace parte del supuesto de que todos los maestros, independientemente de dónde trabajan y de qué tipo de maestros son, tienen que saber planear. Tienen que planear adaptándose a su contexto. Entonces, aquí también, esto es una evaluación cualitativa que se califica con rúbrica, se le pide al docente que haga una planeación de clase con alguna consigna específica, pero sobre todo se le pide que argumente por qué esa manera de planear la clase le va a conducir a lograr los objetivos de aprendizaje otra vez en ese contexto, con esa escuela y con esos alumnos. Entonces, esa es la manera como se contextualizan los resultados. El millón y medio de maestros, como ustedes decían, no se va a evaluar al mismo tiempo, sino que se evaluará alrededor de 300.200 al año, y entonces, bueno, eso permitirá que el grupo de docentes que se va a ver cada año más o menos sea, tenga características similares, o sea, dos o tres tipos de docentes y no más cada uno de los años, de forma tal que se pueda profundizar en los instrumentos específicos para cada tipo de docentes. Todavía no empezamos docente, en este momento acaban de empezar las primeras dos etapas en donde se le han pedido se le ha aplicado el cuestionario a los directores para que informe sobre el cumplimiento de responsabilidades profesionales y se están subiendo las evidencias y aprendizajes de sus alumnos. Y bueno, en esta primera etapa se calcula que serán alrededor de 325.000 y 150.000 maestros los que se evalúen antes de que termine este año de año de 2015. En ese proceso estamos, pero todavía no termina la evaluación. En el mes de noviembre se aplicarán los otros dos instrumentos a este primer bloque de maestros que se ha seleccionado para iniciar la evaluación docente. ¿Qué ocurrirá con aquellos docentes que reprueben? Bueno, la ley es muy clara en ese sentido. De hecho, la reforma educativa tiene como intención que no todos los docentes la cobren, ¿verdad? O sea, no es una reforma educativa que lo que pretende es que los docentes que reprueban en una evaluación de esta naturaleza salgan de la docencia. Entonces, la ley en ese sentido es muy clara. Hay tres oportunidades de presentar la evaluación. Si en la primera esto resulta con resultados insatisfactorios, no queremos llamarle reprobados, sino con resultados insatisfactorios, entonces ese docente recibirá apoyo, acompañamiento y formación a lo largo de un año y al año será evaluado nuevamente. Si en esa segunda oportunidad vuelve a tener resultados insatisfactorios, nuevamente con base en esos resultados el maestro será, participará en procesos muy intensos de apoyo, de formación y de acompañamiento y al año se aplicará la tercera evaluación. Si en esa tercera evaluación el maestro resultará nuevamente resultados insatisfactorios, entonces a ese maestro se le retiraría de grupo, se le asignaría alguna otra actividad en el servicio. Esa es, digamos, la mayor sanción que la ley prevé en el caso de que los resultados sean insatisfactorios. Cuando los resultados son satisfactorios o mayores, entonces la evaluación es cada 4 años, no es cada año. Y por otro lado, la evaluación, cuando tiene resultados destacados, permite la incorporación del docente en una carrera horizontal de promoción que asegura incentivos, inclusive salariales interesantes. Sin embargo, en el sector del magisterio hay resistencias. En el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha manifestado de alguna medida apoyo a las evaluaciones, no así, no obstante, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que tiene alguna fuerza importante en 8 de los estados de México. ¿Qué ha ocurrido para que un sector importante del magisterio se resista? ¿Han surgido problemas de comunicación? ¿Hay una cultura corporativa? ¿Hay temor al que sean expulsados del empleo? ¿Cuál es la causa o qué atribuye usted como una causa de esta resistencia de los maestros o del sector? Sí, bueno, desde luego que hay una resistencia, conocerlo, es una resistencia que está más bien focalizada en algunas entidades del país, pero también hay una resistencia presente pues, en una buena parte de las entidades federativas, aunque de dimensiones mucho menores, pero sí hay que reconocer que hay una resistencia, que por otro lado, pues a mí me parece que en cualquier país del mundo en donde se han iniciado procesos de evaluación docente, se ha generado resistencia. Este es un proceso natural
porque la evaluación siempre genera incertidumbre, genera temor y genera pues, inseguridad acerca del futuro laboral. A mí me parece que el caso de México, digamos, adicional a esta natural reacción de un sector del magisterio por temor a la evaluación, también ha habido falta de comunicación, yo creo que sí, y además aprovechamiento de esa falta de comunicación para desinformar a los maestros por parte de pues, algunos intereses de naturaleza política, de manera tal que están circulando pues, un conjunto de mitos acerca de la evaluación, que son los que de alguna manera alimentan esta incertidumbre y este temor respecto a la evaluación. Fundamentalmente estos mitos son tres. El primero es que la evaluación es punitiva. Este cosa que me acabo de explicar no es así, porque el maestro nunca pierde su empleo, aunque en tres ocasiones resulte insatisfactoria su evaluación, el maestro no pierde su empleo, nunca lo pierde. Entonces, es un mito que la evaluación sea punitiva. Segundo, que la evaluación es estandarizada. Que también pues, es, ya lo expliqué porque la evaluación sí trata de contextualizar, de tomar en cuenta el contexto de los diferentes tipos de maestros que existen en el país. Ese es el segundo mito. Y el tercer mito es que se puede conocer a un maestro a partir de un solo instrumento. Y bueno, como también ya he explicado, pues no es un solo instrumento, es un conjunto de instrumentos que tratan de acercarse a una visión más integral de lo que es la práctica docente y de los conocimientos. Entonces, bueno, pues hay un esfuerzo, yo creo que bastante serio, tanto del instituto como de la Secretaría de Educación, y de una manera muchísimo más amplia acerca de lo que consiste esta evaluación docente, de forma tal que cuando menos la incertidumbre disminuya. Una vez que usted nos menciona esos tres mitos sobre la evaluación docente, me gustaría preguntarle, ¿ha construido el Instituto Nacional de Evaluación Educativa algún espacio de encuentro, de diálogo con los maestros, por ejemplo, la coordinadora de USACA, que están tan renuentes al tema de la evaluación, para poder conversar con ellos sobre el desarrollo de las pruebas y desmitificar, como usted señala, los cuestionamientos? Sí, bueno, el instituto explica un esfuerzo muy grande de comunicación, de hecho tiene un prospecto en su página que es justamente sobre desempeño docente, en donde se pretende proporcionar este tipo de información. No solamente los consejeros de la Junta de Gobierno, sino muchos de los miembros del instituto participamos de manera continua en conferencias en las que nos invitan diversos tipos de maestros, incluyendo los maestros de la coordinadora, para que discutamos en qué consiste la evaluación del instituto. Sobre todo esta evaluación del desempeño docente, que es la que ha generado mayor resistencia. Y no obstante eso, bueno, pues hay un problema de dimensiones muy importante. O sea, es muy difícil llegar con esta vía a 1,5 millones de docentes. Entonces, todavía podemos suponer, es decir, que hay desinformación y falta de comunicación en sectores importantes. El año pasado se intentó desarrollar la prueba Enlaces, sin embargo, fue necesario suspenderla por algunos problemas. ¿Podría conversar un poco cuál fue el caso de Enlaces? Bueno, Enlaces había sido una prueba que se había venido aplicando ya desde el año 2006 en México. Y bueno, había tenido un conjunto de problemas esta prueba, que pudieron ser analizados después de varios años de su aplicación. El más importante de todos fue que la prueba fue utilizada para tomar decisiones acerca de los incentivos económicos y salariales que se le ofrecían a los docentes. Eso provocó que la prueba enlace se permitiera de alguna manera porque pues, había un interés de parte de los maestros de que los alumnos, sus alumnos, salieran bien la prueba puesto que había repercusiones en naturaleza económica sobre ellos, en el caso de ellos, ¿no? Entonces, pues la prueba se permitió, hay un estudio que nosotros pudimos hacer en el año 2013, donde se demuestra que efectivamente hubo un proceso inflacionario. A la vez los alumnos salían mejor en esa prueba, a pesar de que el tipo de preguntas de la prueba no cambiaban, ¿no? Entonces, bueno, pues había un proceso para educar para la prueba. Y bueno, también hubo, pues esto se conoce ampliamente, una serie de incidentes de fraude con respecto de la prueba se vendía, había también incluso fraude respecto de la prueba que se vendía, porque muchas veces no era la prueba de clase, la que circulaba. Pero bueno, pues todas estas cosas hicieron que se pusiera en cuestión la prueba de enlace,
instituto tuvo la posibilidad de hacer una evaluación en las pruebas estandarizadas que se aplicaban a los alumnos, tanto en la CEP como en la SCALE, que era la prueba que aplicaba el instituto a una muestra de alumnos, sino a nivel censal, en cambio en la CEP se aplicaba todos los años a todos los niños de todos los años, ¿no? O sea, hay muchísimo más. Entonces, nosotros pudimos hacer una evaluación de las dos pruebas y como fruto de la evaluación de estas dos pruebas, pues se genera planea que tratan de sacar lo mejor de los dos, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, en el año 2014 se suspendió la aplicación de la prueba enlace justamente por descubrir, digamos, estas dificultades tan importantes que ha tenido sobre todo en sus últimos años de aplicación. Viéndolo en perspectiva, ¿usted considera que las pruebas a los docentes van a contribuir a mejorar el prestigio social del docente o lo afectan en la medida que una buena porción de estos docentes salga reprobado o el rendimiento insatisfactorio? La verdad es que la previsión es que no sea así. Yo creo que la reforma educativa tiene dos apuestas. Una tiene que ver con quienes ingresan a la docencia o asumen puestos directivos al interior de ella. Y ahí, digamos, la apuesta fundamental es que estos sean los mejores. Por eso la evaluación de ingreso y la evaluación de promoción, a puestos directivos, a puestos así con su profesor, es una evaluación estricta. Una evaluación en donde, ya lo veíamos, que es en el primer caso, la evaluación de ingreso, el 60% de los resultados no idóneos. Entonces ahí sí, porque la apuesta es cómo le hacemos para que entren, ingresen a la docencia los mejores. Y desde este punto de vista, pues nosotros pensamos que esta es una medida, no la única necesaria, eso es muy evidente, para elevar el prestigio social de la profesión docente, ¿no? Que realmente sea difícil acceder a ella y que, bueno, que sea, pues hay muchas otras cosas que hacer, así como que la profesión docente sea atractiva, también se está trabajando en eso, y desde luego hay que mejorar la formación inicial de docentes, por eso nosotros sometimos estas directrices, de manera que también sea difícil a los normales, digamos, se invita también a los mejores para ingresar a los normales, y que lo que se estudia en los normales pues realmente sea el equivalente a lo que se estudia en una educación, en un instituto de educación, en una institución de educación superior de la UNED. Entonces, todas estas son cosas que se tienen que hacer, pero bueno, esa es la apuesta respecto de quienes ingresan o quienes se promocionan al interior de la docencia. En cambio, respecto de los docentes que están en ejercicio, la apuesta es a que todos mejoren. La apuesta no es a que salgan de la docencia aquellos que tienen resultados insatisfactorios, sino que esos resultados proporcionen los elementos para poderlos apoyar de manera que mejoren. Entonces ahí la previsión no es que un porcentaje muy alto salga con resultados insatisfactorios, sino al revés. Y que esos que salen con resultados insatisfactorios realmente reciban los insumos necesarios para poder mejorar su calidad. Volvamos brevemente a Planea. Planea trabaja el tema de la evaluación de los estudiantes. Sin embargo, hoy en día está en moda un conjunto de pruebas adicionales, la propia prueba PISA de la OCDE, las pruebas TIC, las pruebas del Laboratorio de la Calidad Educativa de la OLEAR, las cuales enfatizan en aprendizajes en lectoescritura, matemáticas, ciencia y tecnología, por decirlo de alguna manera. Hay quienes cuestionan que este tipo de pruebas desconoce el objetivo fundamental de los sistemas educativos, que es la construcción de ciudadanía. En el caso de Planea, trabaja, por ejemplo, otros elementos como la formación integral, el caso de las artísticas y la propia construcción de ciudadanía como parte del trabajo del sistema educativo. Sí, por primera vez, en el caso de las pruebas Planea, se ha incursionado en la medición de lo que llamamos habilidades no cognitivas, o lo que se llama habilidades no cognitivas. Bueno, el espectro es amplísimo de estas habilidades, y para empezar, primera vez que se aplicó Planea fue este precisamente, entonces estamos empezando con habilidades no cognitivas que tienen que ver con las habilidades para convivir con nosotros, que tienen que ver también con la ciudadanía. Bueno, entonces es un cuestionario, de hecho, que se aplica también al mismo tiempo que las pruebas estandarizadas de comunicación y de matemáticas a los estudiantes de los grados terminales y bueno, pues hay una incursión aquí en cuestiones que tienen más que ver con actitudes, con comportamientos y con valores que nos acercan a esto que ustedes decían es importante, que es la construcción de ciudadanía.
La idea es que conforme avance planea podamos empezar a funcionar en otras habilidades no cognitivas en el futuro, por ejemplo la educación intercultural, que son interés especialmente que tenemos que evaluar qué tanto se está logrando en la población en general esta valoración de la diversidad cultural en nuestro país y pues, esta educación de una manera antirracista y antidiscriminatoria que nos parece esencial para un país tan diverso como este. Doctora Silvia, el CIESA de Veracruz desarrolló una iniciativa para adaptar las pruebas del Asia Center, lo que llamaron las MIA, pruebas independientes de aprendizaje, que procuran también valorar habilidades cognitivas y de otro tipo, realizadas sin embargo con las comunidades o ejecutadas por las comunidades. ¿Hay algún nivel de articulación con esta iniciativa que desarrolla CIESA, por ejemplo, con el instituto que usted preside? La verdad no conozco la iniciativa de CIESA, entonces no, me encantaría conocerlo, pero no lo conozco hasta la fecha. Perfecto. Doctora Silvia, si a usted le pidiéramos que hiciera una fotografía general del sistema educativo mexicano, con sus puntos claros, sus potencialidades, pero también con sus elementos a trabajar, a mejorar, ¿cuál sería esa fotografía? Bueno, yo destacaría tres grandes problemas que tiene el sistema educativo mexicano, que es necesario pues, que la reforma educativa atienda, ¿no?, de manera muy importante, y a los que la evaluación tiene que contribuir a atender, digamos, a mejorar. Uno primero tiene que ver con la falta de acceso al sistema educativo por parte de la población que está en edad de la educación obligatoria, ¿no? Y bueno, pues aquí desgraciadamente hay que reconocer que todavía alrededor de 4 millones de niños entre los 3 años y los 14 años de edad todavía en la etapa de la educación básica, no contando la etapa de la educación media superior que también es obligatoria, están fuera de la escuela. Una buena parte de ellos están en el nivel preescolar. Y muchos de estos que están en nivel preescolar, están en primer grado, son niños que por responsables de 3 años que deberían estar en el primer grado de educación preescolar. Tenemos aquí todavía en el caso mexicano un problema de oferta, a pesar de que, de acuerdo con nuestra legislación, la educación obligatoria comienza a los 3 años, todavía los preescolares, hay muchos preescolares que no crecen en el primer grado de educación preescolar, pero además en el segundo y en el tercer año también hay muchos niños que están fuera de la escuela, no por falta de oferta, sino por falta de una cultura por parte de los padres de familia de este valor de la educación de los primeros años de la primera infancia, respecto a la cual también hay que trabajar. Y en los grados superiores, en la primaria es donde más regularizado está el asunto, a pesar de que todavía hay alrededor de 300.000 niños fuera de la escuela. En la secundaria, y en la educación media superior, el problema fundamental que tenemos es el abandono, la deserción, de tal manera que los alumnos salen de la escuela antes de concluir el ciclo escolar obligatorio, y bueno, pues esto es algo que preocupa muchísimo y que tiene que ser atendido si efectivamente creemos que la educación obligatoria es para toda nuestra educación. Pues ese es un primer problema que quiero destacar. Y un segundo problema que me parece sumamente importante, probablemente el más importante de todos desde mi punto de vista, es un problema de falta de equidad en nuestro sistema educativo, ¿no? Hay una correlación muy estrecha entre el tipo de familia del que se posee, si es vida de sus hermanas, si es hijo o no, el decir de ingresos del que procede del niño, de la familia que procede del niño, y de la zona, del nivel de marginalidad de la zona donde vive, y con la trayectoria escolar, como los resultados de aprendizaje de estas pruebas escolares. También hay una relación muy estrecha entre el grado del Producto Interno Bruto de diferentes entidades federativas y el nivel de escolaridad promedio de la población y también el resultado de aprendizaje. Entonces, estas correlaciones tan fuertes que existen entre el nivel socioeconómico, el nivel de grupo cultural al que se pertenece, el grado de marginalidad de la zona y el logro escolar, pues nos indican que el sistema educativo tiene un problema muy serio para funcionar como el mecanismo igualador por excelencia que la sociedad espera por la educación. Entonces es necesario comenzar a cerrar las brechas que dividen tanto a las diferentes poblaciones de nuestro país respecto de su educación. También este es uno de los problemas fundamentales. Y el tercero, pues es un problema de calidad, pues es el que está funcionando con la falta de aprendizaje, diría yo. Pues podemos vivir la realidad por ahí,
pues de alguna manera se pone de manifiesto cuando aplicamos pruebas tanto internacionales como nacionales, pues, los mismos respecto a nuestro propio currículo, porque se identifican porcentajes importantes de población que, a pesar de estar asistiendo a la escuela, no están logrando los niveles básicos necesarios que se definen, que se necesitan para sobrevivir en una sociedad moderna, los que definen nuestro propio país como los que todos ciudadanos mexicanos debiera poseer como consecuencia de su educación. Entonces, bueno, pues estas causas de estos problemas han sido estudiados, son causas tanto históricas como estructurales, pero también internas al propio sistema educativo. Y estas que se conocen internas al sistema educativo, que son las que tendríamos que conocer más a fondo para poderlas trabajar, para poderlas combatir y para poder resolver estos problemas fundamentales. Una de las grandes interrogantes a nivel internacional, cuando se habla de reformas, es quién evalúa las reformas. Al ser el INE, que usted preside, un instituto con autonomía, ¿podría pensar en que va a tener la independencia para evaluar la reforma en su conjunto, esta iniciativa de reforma, en algún momento dado? Bueno, el INE tiene como cometido la evaluación también de políticas y programas. Y la evaluación de políticas, la política educativa de la reforma, es una política que a nosotros nos interesa muchísimo evaluar. Y de hecho, estamos comenzando a evaluar programas y políticas que, bueno, primero que tienen como cometido atender a los sectores más vulnerables de la población, a los sectores que están en situaciones de mayor dificultad, ¿no? Como los jornaleros agrícolas migrantes, como la población indígena, por ejemplo. De manera que pues empecemos a ver desde un principio que tanto la reforma educativa efectivamente tiene este potencial de ir cerrando las brechas de desigualdad que ya decía existen en los hogares. Por otro lado, también estamos cuidando la posibilidad de evaluar desde un principio los mecanismos de reforma educativa que están en marcha, por ejemplo, la evaluación de ingresos de los docentes, ¿no? Entonces, bueno, por primera vez hay un ejercicio universal de evaluación de ingresos de los docentes. Desde un principio queremos seguir este proceso para ver si efectivamente están ingresando docentes que tienen mejores prácticas pedagógicas, que logran mejores resultados de aprendizaje, que logran cerrar las brechas entre los resultados de aprendizaje. Entonces, también, pues, este es un esfuerzo que estamos haciendo de dar seguimiento a las reformas implicadas en este proceso desde un principio. En Incheon, Corea, este año se selló una especie de acuerdo mundial entre los Ministerios de Educación del mundo para colocar un piso mínimo del 6% del Producto Interno Bruto para la educación y un 20% del presupuesto nacional. Sin embargo, sectores como la Internacional de la Educación o dentro de la Internacional de la Educación señalan que es urgente abrir un debate respecto a qué porcentaje de ese Producto Interno Bruto está destinado a las condiciones de trabajo de los docentes. En México, ¿qué porcentaje del PIB va a salario y condiciones de trabajo de los docentes? Va destinado a las condiciones de trabajo de los docentes y a salarios de docentes. Alrededor del 5.6% del Producto Interno Bruto se destina a la educación. Y de ese porcentaje, un 92% se destina a gastos personales de personas. Entonces, bueno, no tengo ahorita el cálculo específico para responder a su pregunta con la cifra, pero esos son los datos. El 5.4 y 5.6, dependiendo del año que se toma como referencia, es el porcentaje del Producto Interno Bruto y la mayor parte del gasto educativo se destina a gastos personales. Doctora Silvia, para ir cerrando esta entrevista, este contacto internacional, nos gustaría que, de ser posible, usted le dirija un mensaje a esos maestros que de pronto están resistiendo a las pruebas de evaluación que se, por X o Y circunstancias, o usted denomina mitos sobre la evaluación, para que contribuir a abrir esos canales de diálogo, a poder que se entienda mucho con mucha más claridad el esfuerzo que está haciendo el instituto en materia de evaluación. ¿Cuál sería ese mensaje suyo a los maestros mexicanos que en este momento se oponen a la evaluación? Bueno, yo primero que les diría a los maestros es estos tres mitos se vayan desterrando de alguna manera. La evaluación no es punitiva, es una evaluación que al revés
lo que pretende es efectivamente tener información que permita atender a los maestros de manera personalizada para que puedan tener mejores resultados con sus alumnos. Este es el propósito que nos une a todos, todos los que trabajamos en educación, trabajamos para que nuestros alumnos aprendan, y cuando lo logramos, pues le damos de ahí pues una enorme satisfacción profesional. Entonces, de lo que se trata es de que eso esté cumpliendo con todos los maestros. Entonces, una de las cosas que a mí me parece muy importante señalar es que la evaluación no es cultural, no tiene la intención de castigar, tiene la intención de apoyar a los maestros para que vayan mejorando su práctica docente, de tener información sobre dónde están sus fortalezas y sus debilidades para poderlo hacer. La evaluación tampoco es una evaluación que se basa en una sola prueba, es una evaluación que pretende acercarse, no se podrá nunca lograrlo del todo, pero a una visión más integral del docente, considerando el contexto donde trabaja, considerando su capacidad de planeación, considerando la escuela y su entorno. Y por último, es que no será igual la prueba, no será la misma prueba para todos los maestros y tampoco será calificada de la misma manera, sino que se estará tomando en cuenta el contexto. Creo que todos tenemos interés en que nuestros alumnos aprendan más y el sistema educativo mexicano mejore. Y la reforma educativa pretende que ayudar a que esto suceda con algunos pasos iniciales que se están dando en ese sentido. Se tienen que hacer muchísimas más cosas para que verdaderamente la educación mejore. Se tiene que mejorar el currículum, se tiene que mejorar la formación inicial de los docentes, se tiene que mejorar el apoyo que se brinda desde el sistema educativo de las escuelas, se tiene que mejorar las condiciones infraestructurales y el equipamiento en la que trabajan los docentes. Todas estas cosas también se tienen que hacer. Se están dando unos primeros pasos en este sentido y los demás pasos pues, se tendrán que seguir dando muy próximamente en los años. Entonces, pues yo más bien los invitaría a todos los maestros del país a mirar con buenos ojos estos procesos, a participar en ellos pues, con entusiasmo y a empezar a exigir que los resultados que se esperan de ellos en materia de mejoramiento, tanto del docente como del aprendizaje de los alumnos, que se vayan dando y se vayan viendo por toda la sociedad y por todo el país. Finalmente, en los últimos tiempos se han conformado un conjunto de institutos de evaluación de la calidad, de evaluación educativa en la región, en América Latina y el Caribe. Siendo la reforma mexicana parte de una tendencia reformadora internacional, ¿hay algún nivel de contacto del instituto que usted preside con los otros, sus homólogos en la región? ¿Se han planteado encuentros para intercambiar experiencias o todavía esa etapa es una tarea pendiente, una agenda pendiente? Bueno, como el instituto se creó en el año de 2002, pues esto es algo que se ha venido realizando a lo largo de los años, en contacto con muchos de los institutos de América Latina, es un contacto ya de varios años de distancia. Hemos firmado convenio con alguno de ellos, tenemos un convenio recientemente firmado con la Agencia de la Calidad de Chile, por ejemplo. No hemos participado en reuniones conjuntas específicamente de los institutos de evaluación, pero este año en México tuvimos el Congreso de Mejoramiento de la Calidad de la Educación, en el que participaron muchos de los institutos, y aunque no fue una experiencia específica de institutos que se dedican a evaluar la calidad de la educación, sí permitió esta reunión tener una reunión específica con todos los representantes de estas instituciones que estuvieron presentes. Entonces, bueno, los conocemos a todos, tenemos una excelente relación con todos ellos, y muy probablemente el paso que se quiera será hacer una red de un conjunto de actividades que puedan responder a los intereses de muchos de ellos. Conversamos hoy desde México, desde el DF, con la doctora Silvia Irene Smelken del Valle, quien es la presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de México, quien nos conversó ampliamente sobre la reforma educativa mexicana, sobre el trabajo que está haciendo el instituto que preside y sobre la perspectiva de transformación educativa en ese país para los próximos años. Gracias, doctora Silvia, por su tiempo, por su colaboración a La Otra Mirada Educativa. Muchísimas gracias. Ha realizado investigación en los campos de la calidad de la educación básica, la educación de adultos, la educación intercultural y la formación de valores. Ha publicado más de 150 trabajos entre libros, artículos y ensayos. Recibió el Premio Nacional Lavalle Urbina en 1998 por su trayectoria en educación. Recibió además la medalla
Amos Comenius, otorgada por el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte de la República Checa y por la UNESCO en noviembre del 2008. Fue galardonada con el Premio Mundial de Ciencias Eureka 2012-2013, otorgado por el Consejo Mundial de Académicos Universitarios en el marco de la Tercera Bienal Mundial de Educación. Bienvenida, doctora Silvia, a este contacto internacional. Nos gustaría, primero que todo, conocer, que le comunicara a los compañeros, compañeras académicos que escuchan y ven esta entrevista, ¿qué es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa? Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional de la Otra Mirada Educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Ciudad de México, desde el DF, con la doctora Silvia Irene Smerkel del Valle, quien es la directora presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. La doctora Silvia nació en el Distrito Federal, realizó estudios de sociología con maestría en investigación educativa en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es investigadora de la educación desde 1970. Los primeros 24 años de trabajo los realizó en el Centro de Estudios Educativos. Ha desempeñado diversos cargos institucionales, entre ellos directora académica del Centro de Estudios Educativos entre 1984 y 1994. Es profesora investigadora titular del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CIENESTAP, del Instituto Politécnico Nacional, entre 1994 y el 2001. Además, asesora del Secretario de Educación Pública entre 1996 al año 2000. Presidió la Junta de Gobierno del Centro de Investigación e Innovación Educativa, CIE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, entre marzo del 2002 a mayo del 2004. Es coordinadora general de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública entre el año 2001 y 2007. Directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, hasta abril del 2013. Es actualmente presidenta del INE a partir del 2 de mayo del 2013. Asimismo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es, desde el año 2013, un órgano constitucional autónomo que tiene como mandato la evaluación del sistema educativo nacional en el tramo obligatorio. Y bueno, tiene otra serie de mandatos que tienen que ver con la coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, porque el instituto no es el único que realiza evaluación, también las autoridades educativas, pero al instituto le corresponde la coordinación de este Sistema Nacional de Evaluación Educativa. También debe emitir lineamientos sobre la evaluación educativa que realizan las autoridades educativas que tienen carácter vinculante. Debe emitir directrices sobre en sus evaluaciones y en las evaluaciones que se realizan en el país, y tiene también como cometido fomentar la cultura de la evaluación a nivel nacional. El instituto no se creó en el año 2003.